Amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a Truco CSS número 7. Hoy vamos a ver cómo crear bordes, pero no con la propiedad border, sino con box shadow. Sucede que la propiedad border obviamente te crea bordes en las cajas, en los elementos, pero box shadow es mucho más versátil. Puedes crear bordes mucho más interesantes con box shadow y yo lo recomiendo. Yo uso mucho box shadow por la versatilidad, como ya dije, y aparte tiene otra ventaja, y es que los bordes creados con Box Shadow no entran en el layout, es decir, no te desmaquetan nada, cosa que sí sucede con los bordes, ¿no? Tú puedes añadir a una caja Box Sizing, Border Box, para que los bordes no desmaqueten, pero aún así Box Shadow es mucho más poderoso para hacer bordes. Así que vamos a empezar y vamos a verlo sin más preámbulo. Miren, en este caso no voy a borrar nada de mi CSS porque el CSS simplemente es estético, no tiene nada del ejercicio de hoy. Miren, tengo un body. A ver, en el HTML tengo un div con la clase container y dentro ese texto, ¿no? Bordes con Box Shadow, nada más. En el CSS me he traído de Google Fonts la fuente Montserrat, que está bien bonita, es esta de acá. Bueno, el body tiene pues la fuente, el color de fondo, que es este color así medio lila. Luego el container tiene unas dimensiones, 300 píxeles de ancho, 150 de alto, está centrado a los lados y separado 2m de la parte superior, tiene un padding, tiene un color de fondo, tiene un tamaño de fuente. Como ven, nada del otro mundo. Ahora, eso de aquí, como pueden ver en el comentario, es el centrado absoluto del texto, para que el texto esté perfectamente centrado respecto al contenedor, nada más. Y tiene un borde de 2 píxeles solid black, o sea negro. Ahora, ¿por qué he puesto un borde si el video de hoy va a tratar de hacer bordes con box shadow y no con la propiedad border? Es que yo quiero que esta línea negra, que es el borde, nos indique los límites, dónde termina la caja. Ya me van a entender ahorita, miren. Ahora, vamos a ver. Aparte, he creado nuevamente el selector container. No debería hacerlo, debería poner las demás propiedades aquí, a continuación, pero solamente para visualizarlo mejor. No es una buena práctica, ojo, solamente para explicarlo mejor, lo estoy poniendo aparte. Bien, vamos a ver, miren, cuando tú haces box shadow, tú puedes pasarle cuatro valores, aparte del color. El primer valor es el offset, horizontal, el movimiento horizontal. El segundo valor es el vertical. El tercer valor es el blur, el difuminado. Y el cuarto valor es la extensión, que puede ser negativa o positiva. Vamos a ver, ¿qué pasa si yo pongo 10 píxeles, 10 píxeles, 10 píxeles y 10 píxeles a todo? A partir de esto vamos a jugar. Ya he dejado un color acá, así que con ese color vamos a trabajar, ¿sí? Es más, este color lo voy a meter en una variable para no complicarme la vida, ¿ya? Sombra color le voy a llamar nada más, o sombra, listo, y acá lo voy a pasar, perfecto, para no tener que estar copiando y pegando el color a cada rato. Miren, 10 píxeles hacia abajo, 10 píxeles hacia la derecha, 10 píxeles de difuminado. Miren, ¿qué pasa si le bajo el difuminado a 5? Es menor el difuminado, y si lo agrando a 50 píxeles, ven, el difuminado, ese borroso, es mucho mayor. Ahora, esto es la extensión, qué tanto la sombra crece o se reduce. Miren, si yo le doy 0, se reduce un poquito, se dan cuenta. Si yo le doy menos 10 píxeles, ven, se contrae. Entonces es importante saber estos valores. El primer valor, como dije, es horizontal. Si en la horizontal yo le doy un valor positivo, se va a ir a la derecha, derecha, y si le doy un valor negativo, como ven acá, se va a la izquierda. En el caso de la vertical, valores positivos van hacia abajo y valores negativos hacia arriba. Eso es todo lo que tenemos que saber. Pero una cosa interesante es que si tú el difuminado lo dejas en cero, ¿qué pasa? No se va a ver borroso, se va a ver sólido. Miren, cero, ¿ven? Se ve completamente sólido, y esa es la base para crear sombras con, perdón, bordes con box shadow. Ahora, hay otra propiedad interesante, tú puedes añadir inset. Bueno, puedes añadirlo al final o puedes añadirlo al comienzo. Acá también puedes ponerlo. A mí me acabo de hábito ponerlo al final. Tú pones inset y la sombra es por dentro, ¿te fijas? Por eso era importante poner esta línea negra,
para darnos cuenta de dónde, si estamos adentro o afuera de la caja. Mira, ahora, cuando tú estás por dentro, los valores del offset vertical y horizontal cambian. Ahora, el negativo en horizontal es derecha, ya no es izquierda. Y el negativo en vertical es ahora abajo, ya no arriba. Se invierten los valores. Ten en cuenta eso porque al principio uno se marea. Entonces, eso es lo básico. Eso es lo básico. Incluso si los dos segundos valores, el blur, el difuminado y la extensión, se quedan en cero, yo tranquilamente puedo omitirlos. Mira, ¿ves? Es absolutamente lo mismo. Entonces vamos a empezar y vamos a ver cómo hacer bordes. Voy a hacer yo un borde, por ejemplo, hacia la derecha. Y sería 10 píxeles, ¿no? 10 píxeles 0. Veamos. Ah, es que soy en inset. Ya. Ahí está. Es un borde hacia afuera, ¿no? Muy bien. Pero nosotros podemos crear en Box Shadow más valores de Box Shadow. Es infinito, no hay un límite, solamente sepáralos por coma. Entonces ahora voy a crear menos 10 píxeles 0 sombra y se iría para el otro lado. Bien, yo podría crear con otra coma 10, 0, ahora en la vertical 10 píxeles sombra, mira, ok, y 0 menos 10 píxeles sombra. Ahora hay un pequeño detalle acá, como verás, quedan estos lugares vacíos. Podríamos usar varios trucos, pero yo te recomiendo algo muy fácil. Simplemente, este es un truco interesante, pon 0, 0, 0 a todo, 0 a todo y extiende. Usa la extensión, el cuarto valor y mira, sombra, ¡pum! ¡Qué bonito! ¿Te das cuenta? Y ya tienes un borde perfecto. Si le damos inset, ahora esto es por dentro. Entonces, si tú quieres crear un borde de un ancho definido con Box Shadow, simplemente dale 0 a los tres primeros valores y al último dale el ancho de ese borde, ¿sí? Adicionalmente, tú puedes crear bordes individuales internos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, si yo pongo acá 0, 10 píxeles, sombra, ¿ya? Y, perdón, inset. Ahí está. Y luego voy a crear acá 10 píxeles, 0, sombra. Sombra no, porque va a ser el mismo color. Voy a ponerle red, inset, guardo. Y mira, ¿ves? Tienes la sombra, la segunda sombra por acá. Y ahora vamos a poner 0 menos 10 píxeles, sombra, inset. Ok. Y por último, el último valor, menos 10 píxeles, 0, red, inset, guardo. Y te das cuenta. Ahora, una cosa interesante. En el caso de las sombras, a diferencia del borde, el borde te crea las esquinas con una línea inclinada. En cambio, en Box Shadow, mira cómo los bordes son rectos, el corte es recto. Entonces, también te puede servir para algunos efectos, ¿no? Por ejemplo, mira, podemos acá darle 50 píxeles. Y mira qué va a pasar. Qué interesante, ¿no? Y solamente con Box Shadow. Ahora, tenga en cuenta una cosa interesante. En Box Shadow, el Box Shadow que aparece en primer lugar siempre tapa al que viene después. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Siempre los que vienen después aparecen detrás. Si estuvieran en capas apiladas, siempre los que vienen después están detrás. Mira, ¿qué pasa si yo pongo ahora este valor primero? Este valor 50px0 red inset nos da este de acá. ¿Qué pasa si yo lo pongo arriba? Mira, si yo lo pongo acá, voy a darle la coma y voy a quitar esto. ¿Qué pasa ahí? En este caso ahora el rojo debería cubrir a este azul. Veamos si es verdad. Y efectivamente lo cubre. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque el rojo apareció antes. Entonces siempre recuerda eso. La primera sombra cubre a las demás si es que hubiera un espacio de solapamiento. ¿Sí? Y entonces eso es todo. Ya tú con tu creatividad, con tu ingenio, lo aplicarás a tus proyectos. Vamos a ver otros trucos con Box Shadow en los siguientes trucos CSS. Así que espero que este te haya gustado.
No te olvides de compartir este video si te fue útil y darle me gusta. Adicionalmente, suscríbete si todavía no estás suscrito y síguenos en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción del video. Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y nos vemos en el siguiente Truco CSS.